Vale, te entiendo, perdón. Sorry. Estoy recibiendo muchos mensajes, es que me está hablando mucha gente, tío. Lo siento, sorry. Vale. A ver, Tote, lo estoy viendo local, ¿vale? Sandy, Rosa y Pro, por parte del equipo de Totem, por parte del equipo de BC, Shelly, Stu, que seguramente lo lleva White, ahí está, efectivamente, y Willow. Interesante. What's your favorite team in the world? Actually, Team Queso. But in Worlds, World Final, Nones, SK and Totem. Yo creo que son mis tres favoritos. Ahora, BC me está gustando también bastante. Lo estoy viendo bastante y me está gustando. Juegan muy bien. Start to go. Muchas gracias por el follow. Bienvenido. A ver. Cómo me cae bien la China. Grande, Jauma. More Zetan TR, please. Sorry, but I stay with BC. And BC... ¿cómo se dice? No saben mucho de ellos. ¿Cómo se dice que no sabemos mucho de ellos? I don't know... ¿Cómo se dice Max? BC China winning World Finals by screen. Imagine, Dimitri. A ver, señores, que estaba haciendo una cosa y no sé qué estaba haciendo. Ah, sí, copiar el enlace para ponerlo aquí. Además, Totem, recordemos que Totem en balón son muy buenos, ¿eh? Muy bueno, Gracias, Auroplay. Gracias. ¿Ves? Lo leo y lo entiendo. Pero no lo sé decir, tío. Por ejemplo, a little bit more no lo hubiese dicho yo, tío. Pero es porque yo no sabría decirlo, ¿sabes? Vale, historia. CR, let's go. CR, let's go. BC ha metido, Estoy en plan perderijillo. Sorry. Lo único que quiere es que me aguante el móvil, Denme un piquito. Y dos con DVD 2. Bienvenido, DVD. ¿Qué tal, tío? ¿Todo mío qué? Espero que sí, tío. Tenéis un viernes guapo, Hoy vaya pedazo. Hostia, vaya fallo acaban de tener, ¿Quién gana el partido? Finalizada. Hostia, eso fue de ayer, ¿verdad? Qué liada, ¿no? Como me fui de golpe. No, creo que hiciste raya ayer, ¿no? O sí. No sé. Qué locura, Totem. Totem en balón is. Totem en balón. ¿Qué tal, Pedri? Bienvenido. Gracias por venir del raid, tío. Unan en. En balón, quien gana el set juegan otro en balón con otro combo distinto, ¿vale? Es decir, en este caso ahora tienen Rosa, tienen Sandy y tienen Max. Antes también se han puesto una Sandy, pero bueno. Ya tienen Cordelius, Bea y Colette, ¿vale? Y van haciendo hasta un máximo de 10 screens más o menos, ¿eh? Muy buena Joker, acaba de hacerse la sola, ¿vale? Pero eso, para que lo sepáis, ¿vale? Es decir, vamos contando por set que ganan. Es decir, si ganan contra ese TMN que quedan 5-5. ¡Oh, cuidado, Jai! Eso es gol. ¡No! ¿Qué? Pensaba que era gol, tío. Pensaba que iba a lanzarlo o algo el balón, Por un momento, tío. Bueno, quedaron contra ese TMN 5-5. Contra SK han quedado 8-2. Han perdido. Y contra Totem va perdiendo 1-0. Vale, acaban de empezar. Yo quería clase el viernes que viene. No, tío. Hay gente, yo creo que Shagui me dijo por aquí, tío, que pidió el día libre para no trabajar, tío. Es increíble. O sea, yo de verdad, yo haría lo mismo. Si yo tuviese siempre un trabajo estable, lo que sea, tío, yo haría lo mismo. Totalmente igual. Sande aleatorio, muchas gracias por el follow. Y Tokage-chan, muchas gracias por el follow también. Yo no voy a ir, ¿ves? No va a ir. El viernes me quedo en casa. Bien hecho. Horarios. ¿Horarios de qué? ¿Del mundial? Empieza el mundial el viernes que viene a las 11 de la mañana, hora española. Es decir, 11 set. Es decir, ahora mismo son las 4. ¿Vale? Pues sería a las 11. ¿Vale? No sé, si sois de México, empieza a las 3 de la mañana, creo, o a las 4 de la mañana. Echadle un vistazo, ¿vale? Si os metéis en la página oficial de Brawl Star Event,
Os sale. De hecho, creo. A ver. Creo que ya sigo teniendo lo del evento. ¡Guma! Vamos, señores. Ahí tenéis, ¿vale? Ahí tenéis el horario. Haz que estás malo o algo así. Pártete una pierna, tío. Eso siempre cuela. El 24 es el día de la patrona de mi ciudad y no el festivo. ¡Qué grande, Diego! ¡Qué grande, tío! Te ha venido todo perfecto para verlo aquí conmigo, ¿verdad, Diego? Yo confío en que venga. Diego, te estaré esperando, tío. Porque hay mucha gente que lo hace en plan. Los oficiales, ¿vale? Van a ser Spook y Nearth, ¿vale? Hay mucha gente que lo va a pasar. Pero yo llevo 3 años pasándolo. Voy a ser, este va a ser el tercer año. Voy a pasarlo con Charlie. Voy a estar en plan vestido con traje, con corbata. O sea, voy a estar bonito. Voy a estar guapo, ¿vale? Más guapo aún. Por si alguien me pregunta. Y quiero. Y no sé, o sea. Pensad que yo. Todos estos jugadores los tengo agregados. O sea, a Spew, a Nearth le dan le dan el clean feed y le dan a los jugadores y ya está. Ellos solo tienen que poner las partidas, ¿vale? Pero yo tengo que hablar con los jugadores y castearles y, ¿sabes? Y si no me agregan, no puedo castearles. Entonces, ¿sabes? Creo que es un curro extra. Lo que estoy haciendo yo es un curro extra. Pero a mí me encanta porque sin ese curro extra no podríamos pasar estas partidas, no podríamos verlas, tío. Algo que creo que lo he hecho muy bien desde el principio. Hay cosas que he hecho muy mal en mi vida, pero creo que esta es una de las cosas que más orgulloso me siento el poder hacer esto, tío. Nobody cares about opinions. BC Winner World. Bueno, Drake. Es que no sé cómo decirlo, pero Drake es un boca chancla. Sorry, no, sorry. Oye, por cierto, está saliendo la notificación de. Del patrocinio, ¿verdad? ¿Vale? Ojo, acaba de empezar. Perfecto. Perfecto, perfecto, chavales, perfecto. A ver. Totem. Cordelius. Willow. Y Nita. Y por parte del equipo de BC, Buster. Colette. Colette. He visto cuál es, ¿verdad? Y Chuck. Chuck, ¿eh? Grace, please. No. Steingate, welcome. Steingate is one of my favorite animes in the world. Is Hoyumin Kyuma besto personaje. Besto anime character. ¿Veis? Luego, ¿vale? Thanks for the view around here. We love Yal. Yes, we love Yal. Thanks, Teku Lucas VGX. Bof, tú eres. Le digo thanks, pero tú eres más español que, vamos, que yo, ¿sabes? Gracias, Lucas, tío, por venir. Bienvenido, loco. Me he ido fast of time. The best anime. It's amazing. It's. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Anime de culto, como, ¿sabes? Un anime que alguien que te lo tienes que ver, tío. Es increíble. But my favorite anime. ¡Oh, no! ¡No, Wi-Fi! ¡No, BC! ¡Wi-Fi! ¡Wi-Fi! ¡No! ¡Oh, F, 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 F! Se le ha caído el Wi-Fi, chavales. La verdad me tiene nervioso, no pega una. A ver, son muy buenos, son muy buenos todos. Es verdad que cuando vemos a alguien que falla mucho. También es verdad que es que porque le esquivan muy bien. Pero son jugadores profesionales, lo tienen muy complicado. Este es el partido interesante, ¿vale? A mí, por ejemplo, este partido me parece el más tocho, junto con el DSK que hemos visto antes. Me ha mandado algo mi hermana, tío. Mi hermana, ¿habéis visto lo de la IA de Bad Bunny, verdad? Pues mi hermana, le mandé yo uno, y entonces mi hermana me está mandando de eso, ¿sabes? Y me está mandando en plan. En plan Bad Bunny, en plan, yo que sé, cantando la de tengo una muñeca vestida de azul, ¿sabes? O mi burrito samanero. Es increíble, tío. Es increíble, de verdad. L Maru. Maru L, Joker L, Mauri L, Aldetin of Totem. Is Stronger.
Ahora no puedo decir Stronger por culpa de Auroplay, en plan, porque lo he pensado, lo he dicho, me lo ha dicho y digo, bueno, pues no lo digo, ¿sabes? Una palabra nueva que sabe. Es como el niño tonto, ¿sabes? Que cuando sabe una palabra nueva no para utilizarla, pues lo mismo. Así soy yo. Simple, efectivo. Basta. Basta. Bueno, no sé quién ha ganado anterior, tío, no me he dado ni cuenta. Pero, a ver, se están poniendo Grace, se están poniendo Nite, se están poniendo Sandy. Sandy, curiosamente, la están utilizando en todos los mapas, ya van tres mapas utilizados, ¿vale? Cordelius, Spike y Macy. Macy que acaba de fallar en medio cuadro, tío. ¿Tienes un anime japonés favorito? Yes. My favorite anime is Holic. Holic. Es from Clampers. Yes, Holic. Otra vez somos 99, grande, tío. Qué grande soy, de verdad. Hay alguien que ha dicho, no se ve Scrace, no se ve tal, me voy, tal cual, ¿eh? Subasa Reservoir Chronicles, Sakura Card Captor, Stain Gate is one of my favorite animes. No sé cuál decir más. O sea, he visto un montón, ¿vale? Obviamente. Me he visto. Actualmente creo que me he visto casi 200 animes, tío. A la 1 llega, como en alemán. Igual, ¿eh? E igual que en alemán, tío. En alemán llego al A1 también. Y ya decir hola en casi todos los idiomas también sé. Que eso ya es un plus, tío. Willy, enséñame inglés. Willy, vamos a practicar tuyo inglés, tío. Vamos a hacerlo en plan inglés. Hello. Más despacio. Más despacio, Willy, por favor. It's Willy. 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 Willy, Willy, que después tú lo tengo que subir para vídeo. Cabronazo. Mi inglés, ya sabéis, la puta mierda. Ahora Auroplay da el... O sea, esto va por DLC. Yo digo una cosa y luego Auroplay le, en plan, le da un poquito más de datos. Hostia, como juego desde ahora, ¿no? Cuidado, ¿eh? En Atrapajama lo vimos contra este mini que jugaron de loco, ¿eh? En Atrapajama se le da bastante bien, ¿eh? Por lo que vi contra este mini, ahora ya no sé. Contra Z perdieron también estrepitosamente. Si lo quieres decir, Auroplay. Plan, perdieron contra Z, pero que le rebasaron. Solo ganaron en noqueo. Qué bueno, tío. ¿Cómo están jugando, eh? Aquí lo veo. Ahora lo veo mejor. Se han puesto. Uy, digo, se han puesto un dog. No, es una Jackie. ¿Os gusta esa skin de Jackie? ¿Chavales? Está guapa, eh. Lo estoy viendo ahora. Está potente, ¿no? Están metiendo muchísima presión al equipo de BC, ¿eh? Uy, lo han dormido. A mimir. Cuidado, cuidado, cuidado. White, 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 white. Oh, no lo creo, no sé. No, oh, qué feo. ¿Cómo se acaba de sacar Maru, eh? Se ha sacado Maru, tío. La hipercarga de Jackie parece que no, pero en este tipo de mapas que están cerrados. Cuidado, eh. Anuncios, qué puto asco. Pues lo tengo quitado, eh. Lo he quitado hoy. No debería. De serio, no me salió que hace el anuncio. Ey. Totem. Que no me deja. 103. LOL. De loco, eh. Twitch web. A ver, pero meterlo en la web. Bueno, es lo mismo que si lo meten en la página, no sé. Tío, lo único que no me gusta la skin de Max es el puñetero casco que le pusieron. Qué asco, tío.
El casco ese no es el casco de Hermes, tío. Es el casco de Ares. Pero se han fumado tres porros los de Supercell y quisieron ponerlo así, tío. Uf, qué coraje me da, ¿eh? Mira a Maru. Maru, avanza. Cuidado. Uy, 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 uy. Uy, casi que se lo quita, ¿eh? Me está gustando el combo de BC, ¿eh? Oh, Maru. O sea, en Jane se ha quedado quieto y obviamente ahí la han pillado. Jane. Maru. Ok. Joker consigue la novena gema. White, que le están robando todo. Maru, que se está colando, se lanza directamente el gadget y acaba arrasando con todo el equipo. Y GG's. Alucinante, No es lo que ha dicho, la verdad. Este al final va mejor. A ver, sí, por el. Obviamente con el combo que llevaba, él lo lleva mucho mejor, ¿no? Plan, tenían ventaja en campo abierto. Pero aún así, no sé, le he visto carencia a Crazy, ¿eh? O sea que, ya os digo, es un screen. Pero lo veo carencia. Bueno, ahora vemos el combo que están llevando el equipo de BC. BC que lleva Piper, White, que juega muy bien con tiradores. No sé, ni vocalizar. ¿Vale? En Jane que lleva ese Cordelius. Y Ou que lleva a Chelly. Golicha, Amin. Gracias por el follow. Thank you for the follow. Y controlando muy bien la situación contra Totem ahora, ¿no? Es decir, pensemos que van 4-0 perdiendo. Y White, que ya lleva las gemas, puede saltar incluso cuando quiera. El oso que va a acabar cayendo. Oso que se desvía. Y esto va a ser para BC, ¿eh? Llevan Tara 8 bits. ¡Ojo! Cuidado, 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 que va a cogerla, cuidado que va a cogerla, no va a cogerla, no va a cogerla. Se la ha liado, ¿eh? Si pongo el chat solo para seguidores, se irán. El chat está solo para seguidores, de hecho. O sea, el chat solo lo tengo para seguidores porque me gusta. Hostia, ¿eh? Se la lía, ¿eh? Se la lía a veces, ¿eh? No, pero no sale, no sale de ahí, ¿no? Ostras, no me lo puedo creer, ¿eh? Solo y de vuelta con Zeta y Crash. Solo y de vuelta, no entiendo. Se le acaban de liar Basto, ¿eh? ¡Buf! Pues yo pensaba que se lo llevaba a BC. Le he bufado demasiado, ¿eh? Pero si lo tengo para que lo pueda ver todo el mundo y que comente todo el mundo, me puede llegar aquí un random y largarse. ¿Sabes? Pues que al menos que el random ese que diga la subnormalidad, pues que me siga, ¿sabes? Creo que remontada, sinceramente sí. Eso no me lo esperaba. O sea, fijaos que he visto que estaba muy bien posicionado BC con la Chelly y tal. No, me ha parecido súper extraño, ¿eh? Pero bueno, ojo, Joker se la acaba de llevar. Vaya saltito que ha pegado para suicidarse. Cuidado, ¿eh? Bueno, White que se va a llevar la sombra más bien. Y ahora, Joker acaba cayendo. Maurito ya tiene la tortita. Hay que tener mucho cuidado con eso porque ahora se está enfrentando a un versus. Se está acercando también en Jane. Va a romper por ahí. Bien roto dentro de lo que cabe para que no puedan moverse tan rápido y puedan saber por dónde se está moviendo. Si se va para derecha o para la izquierda. Pero aún así veo mucha superioridad para parte de Totem, ¿eh? De nuevo, el chat que está en inglés los tradujo. Bueno, o sea, si quedas tú o quien sea, vaya. La cosa es que a mí me cuesta el inglés, ¿vale? Hay cosas que sí comprendo mucho el inglés, pero otras cosas no comprendo nada, ¿vale? Cero. ¡Uy! ¡Qué pena, Jain, tío! Se la ha jugado y casi coge la saeta. O sea, entiendo, pero el comentar o hablar me cuesta un horrores. Horrores, de verdad. O sea, me pongo muy nervioso porque creo que lo voy a decir mal. ¡Uf! Vaya tiracos que acaba de pegar White. Cuidado, ¿eh? Cuidado con Joker, que tiene lo... Bueno, el White, que acaba de ponerle blanquito. Bueno, White, que no falla tiro. Y se lleva todo en Jane. Ahora sí que tienen que correr. Corran, 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 corran. Oh, oh, oh. Oh, se lleva uno. Madre mía, ¿eh? Las setup books me encantan. Hostias. Pues la ha liado, ¿eh? No la ha liado, no la ha liado. Nice. Joder, llevártelo al mundo de Yuppie. Y que no te pueda quitar la gema. White, espectacular, ¿eh? Me está gustando mucho el jugador, ¿eh? No es broma.
White y buena. La contraparte, ¿qué? ¿Y si fuera al revés? Vale. A ver. El blanco. No, eso sería... O sea, no sería al revés. Eso sería en otro idioma. Al revés sería de otra manera. Uy, cuidado, ¿eh? Uy, cuidado, que White ahora sí que está pillando y no se ha recuperado. Se llevan al mundo de Yuppie la Tara. La Tara que se está acercando justo donde está la Piper. Interesante. Porque justo le ha dicho Engine ahí. Tienen que tener una comunicación muy buena. Porque justo le ha dicho, quítate de ahí que está, ¿sabes? Porque se ha movido. Es raro que se haya movido para la izquierda, ¿sabes? White. Así que... Muy buena Engine. Muy buena Engine. Ese Cordelio está siendo loco, ¿eh? ¿Se lo lleva? ¡Uy! Sí, lo ha llevado, se lo ha llevado. Sí. Y va a coger la seta, ¿eh? Cuidado. Va a coger la seta y se lo lleva. Hombre, que si se lo lleva, ya ves tú, le pasa que aquí no sale. Pero eso ha hecho que pueda retroceder bastante... ¡Ostras, qué liado! La ulti de Shelly, tío, con la hipercarga, la veo un poquito... sinceramente. 10 gemas, las tiene la Anita, así que tienen que llevarse a la Anita como sea. Y no. Por el rango y tal, se lo lleva Totem. Han jugado muy bien, ¿eh? Han jugado muy bien, pero... Es que Totem mucho Totem, tío. Los grandes pasan, ¿verdad? Pero yo, en cambio, a mí me hablan. Y cuando a mí me habló Leones, que es amigo de Zulaika, y me dijo que no tiene muchos seguidores, que no sé qué, qué tal, a mí me la pelo engordo. Me lo he pasado, o sea, me lo estoy pasando piruleta en la NDL. Y yo tengo 6.000, pero si llego a tener 10.000, lo mismo. A mí me la suda. ¿Sabes? Es decir, es la diferencia, tío. Hay diferencia, ¿sabes? Yo sé de dónde vengo, tío. Yo soy chico. Yo sigo siendo chico, ¿vale? Pero sé lo que es eso, tío. Entonces, bueno, a mí no me importa hacer estas. A lo mejor alguna, pues la rechazo o lo que sea. Pero no rechazo ninguna por el momento, tío. Ahora mismo estoy... Lo paso muy bien haciendo lo que hago. Y la NDL ha sido un acierto, ¿eh? En la NDL ha sido un acierto, me ha gustado bastante. Bueno, recordemos, BC noqueo, ¿eh? BC noqueo. Barrida a Totem, ahora mismo. Shelly, Genio y RT, Mandy, Brock y Raf. Si lo montan como monto yo, lo mío flipa. Pues mira. ¡Ojo! La ulti de Joker a alguien la ha dado el chat. Cuidado con eso, ¿vale, chavales? Esquivad. Porque os puede dar alguna ulti de algún jugador, ¿eh? ¿Te gustaría hacer un reload que te pongan conmigo en 7 meses? Según me pilla. Eso lo vamos hablando, eso me lo dices por privado y lo vamos hablando, porque jota. Porque según me pilla, a lo mejor estoy haciendo otra cosa o tengo algún tal. Algún versus que podría ser interesante, pero eso, según como pille, lo vemos, porque jota, tío. O sea, las cosas esas siempre, cada vez que viene alguien a decírmelo o lo que sea, le digo por privado, háblame por privado y lo vemos. Pero las cosas, creo que esas cosas importantes se hablan en privado. Ya pararon a grabar para YouTube o Twitch sin más. Ok. Lo vamos hablando, tío. Vamos a ver si Mauri puede utilizar la ulti y se la da a la Shelly. La final le da la ulti a alguien del chat otra vez. Y bueno, acaban de arrasar otra vez con Totem. Mauri se queda quieto directamente, Mandy que lanza la ulti, pero se queda... 2 contra 1 y se la lleva BC. Los chinos están fuertes en noqueo. Vale, en noqueo son muy buenos. En atrapajame lo he visto también lúcidos, ¿vale? Pero en noqueo prácticamente no han perdido. Han perdido solo contra SK. Y vamos a ver si esto lo pierden o no. Porque una Chili aquí en este mapa me extraña. Pero, oye. Mira cómo están jugando. Con la TGPC no toaster, ok. Mira, ahora están encerrando a Joker. Entre dos, va a lanzar el gadget. Joker no lo ha dado a nadie. Al final se lo llevan kill por kill. Cuidado porque Ous puede acabar cayendo. Se recupera vida.
Qué buena esa, tío. La recuperación de vida de Shell es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Igual tiene muchas chances de pasar a ganarle a Revenant y ya era. Sí, pero Revenant también es muy bueno con tiradores, tío. Sergen con tiradores sorprendió bastante en el CQ y es muy bueno. Pero a mí lo que me está gustando mucho es, lo vuelvo a decir, White me parece un jugadorazo, ¿eh? Me parece muy bueno. El segundo para mí es Engine. Engine maneja. Ou. Bueno, Ou es un poquito. Bueno, es que, claro, lo que conocer, ¿no? Han utilizado doble ulti para quitarse solo a esto. Bueno. Ou también tiene su momento lúcido. Pero es verdad que se está enfrentando a un equipazo. O sea, no puedes darle. No puedes decir, hemos ganado, ¿sabes? Es una screen también, están probando cosas, en fin. Es que blanco tiene más derecho. ¡Uy! ¡Uy, la esquivada! Bueno, la esquivada más bien. El fallo de Joker, ¿no? Porque se está moviendo lento. También te digo que White tiene ahora la mano. Y una mano con Chili al lado. ¡Uy, da ding, eh! De hecho, viene la mano. Se viene la mano. ¡Bof! Lo están encerrando. La mano que nos lanza White. Cuidado, porque están encerrados todo el equipo. Están recuperándose vida continuamente. Bueno, con, recuperándose vida, no. Subiéndole vida. Porque tienen la de dar vida del Raf, ¿no? ¿La mano? No. Mauri tiene la ulti también. Cuidado. Uy, muy buena ulti por parte de Joker ahora, ¿eh? Hoy se llevan a White sin utilizar la mano. Lo que yo veo es que White con el genio no utiliza las manos muy rápidas. Es decir, no. Se espera muchísimo a utilizarla, ¿eh? Igual en screen a una semana del mundial no puede ir al hueveo. Debe ser ya cosas que usarán. Sí y no. Porque hay brawlers todavía que no se saben cuál es el counter, tío. Por ejemplo, antes he visto que se han puesto Chuck, ¿vale? El equipo de BC. Y SK se ha puesto. Eso en atraco, ¿eh? Y SK se ha puesto un Bull. En cabo un Canyon. Se han puesto una Tara. Y creo que estaban probando a ver qué le hacía counter al Chuck. Porque no tiene sentido, tío. Vale, cuidado. Se queda muy tocado. La mano. ¡Uy! Casi, oh, qué buena esquivada. Muy buena esquivada. Cordelius lo hace counter, sí, pero lo jugó OP y no lo jugó muy bien, sinceramente. No nos vamos a engañar. OP jugó Cordelius contra el Chup. Y vamos, falló más que yo. Así que bueno, eso es ir viendo, ¿no? La mano de White debe salir ya. O sea, no sé qué han estado esperando tanto. ¡Ay! Ya están esperando a los sacos, tío. Lo entiendo ahora. Ya no le quedan sacos, ha perdido la mano. Durísimo. Cuidado. No, pero esto se ha llevado, ¿eh? Pues mira, primera que gana el equipo de DBC, ¿eh? Primera que gana, en noqueo. Como vuelvo a decir, noqueo se le da muy bien, tío. Vamos a ver cómo sale ahora ABC. Porque esto es más interesante. Y se pillan Low, RT y Mandy por parte del equipo de Totem. Por parte del equipo BC, Piper, de White, obviamente. Engine con un Buster. Le gusta mucho el Buster, ¿eh? Y O con Colette. Está interesante, ¿eh? Está interesante esto, porque ahora, una vez que cargan la ulti, te van full W con Buster. No, lo han hecho muy mal. Ahí Engine tenía que haber esperado a sus compañeros. Qué pena. Bueno, están muy bien situado el equipo de Totem, ¿eh? Uy, aquí le está dando, así que te recupera un poquito, pero hay que tener mucho cuidado. Empieza a salir el gas. Empiezan a avanzar un poquito. Engine que se enfrenta a todos. Mucho cuidado, puede saltar. No salta al final, se guarda la ulti. 0-1, ¿eh? Así juegan los japos, pero empiezan la web de salir con puro Grey Gas. Puede ser, ¿eh? Joker que tiene la ulti. Cuidado porque le puede lanzar en cualquier momento a los pastos. ¿Sabes que están los pastos? Creo que no. ¿Eh? ¡Oh! Vale. No sé qué ha hecho Mauri, la verdad. Pero bueno, allí ni nadie. Pero creo que están rayados porque se piensan que están ahí, ¿eh? No sé qué están haciendo, la verdad. Están jugando. ¿A qué están jugando, tío? Cuidado. Ou ya tiene la ulti. Engine también tiene la ulti. White también la tiene. Tienen todos la ulti, todos los jugadores. Vamos a ver qué pueden hacer, porque ahora si Engine va con buena ulti, pueden sacarla, ¿eh? Si quieren quitar al Buster rápidamente. Cuidado porque se está enfrentando Colette, le está dando a Joker, le van a congelar, se pone la ulti, cuidado porque te empieza a esquivar Engine en medio cuadro, le lanza la ulti Joker que la falla, White que podríamos decir también que la ha esquivado, aunque se había quedado quieto,
Le da el gadget, cuidado porque Owl tiene la ulti. Le dan con el gadget de la Mandy. Cuidado porque el Lowe puede acabar cayendo. Acaba cayendo el Buster. Buster que, pues no ha hecho mucha cosa, la verdad. Owl que se queda solo contra el mundo. Se queda también White. Y se la lleva el equipo de Totem. Ay, que está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Muchas gracias por el follow. Thanks for the follow. Welcome. A ver, para estar en una región chica, lo que están jugando los chinos está bien. Sí, no, y de hecho, es una región chica. Joder, ahora viene el Alvarito. Alvarito, pero ¿cómo es que ha empezado directo y ha acabado en media hora? ¿Y por qué se escucha la raid? Ahora, muchas gracias. Cuando se queja uno es cuando sale. Muchas gracias por la pedazo de raid. No sé cuántos sois, la verdad. 22 espectadores. Gracias, bot. No lo he escuchado. Es que no tengo la caza, ¿vale? Entonces no puedo saludaros. Pero ahora saludo, vale. No, no pasa nada. White. Todavía quedó quieto, ¿no? Qué raro. Vale, hemos visto que ha ganado el equipo de BC en noqueo, la primera. La segunda están por perderla, prácticamente, ¿eh? Veremos a ver. Por rango gana Joker, gana Mandy. Pero claro, White, da igual, no hace falta que se quede quieto, ¿no? Le queda creo que un básico a Owl para cargar la ulti. Joker está muy bien posicionado, de hecho. No pueden abrir muro, eso es importante. Bueno, muy buena White y muy buena Owl con Colette. Muy, 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 muy buena. ¿Cuánto llevo sin gafas, tío? Ya ni lo veo, loco. 5 minutos ya está, chaval. Uff, puedo ver, chavales, puedo ver. Uff, David, muchas gracias por el follow, bienvenido. Tetonaide, bienvenido, compañero, ¿qué tal? Diego. ¿Está bien? Ok. Era para llegar a 100 viewers. No, es sin raid. Es sin raid, también hemos llegado a 103, Hemos llegado a 103 y ha sido gracias a Kirinux. Que me ha hecho una raid de 14 espectadores, Igualmente, qué grande Alberto. Y muchas gracias por la raid, que se agradece un montón. Va a saltar directamente. Ah, es un bot. Es un bot, güey. No, se le ha caído el wifi, tío. Se le ha caído el wifi, tío. Serri, bienvenido, tío. 104 al final. Qué loco. ¿Se le ha caído? ¿O ha sido en plan...? No, no se le ha caído, está bien. Qué rayada, ¿no? Parecía que sí, tío. Se ha jugado muy rara la Viper, ¿no? Ha jugado súper rara, tío. Vale, Owl ya tiene la ulti. Engine ya tiene la ulti. ¡Uy! Muy buena ulti por parte de Engine, para esquivar la ulti de Joker, Para no cargar ultis. Pero si ha gastado la ulti igual. O sea, ha gastado su ulti. No sé. Ha sido raro, Muy buena esa. ¡Oh! Ya está, Mauri cae. Muy buena esa ahora, Engine. Esa es la clave. Ponerse la ulti de Engine y que vayan full a saco. Fijaos. Uy, la... Bueno, Owl la ha dado ahí a alguien. Creo que la ha dado a Diego con esa ulti. Y se la lleva a BC. Chavales. Muy buena, Muy buena. Muy buena, chavales. Pero la Piper no es tan decisiva. En cambio, una de Low o de Mandy. Sí. De hecho, Low, como tenga la hipercarga, es kill asegurada prácticamente. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, También, no he visto que haya cargado ninguna ulti. O sea, ninguna hipercarga Mauri, Vale. Cuidado porque White con el gadget ahora. ¿Cómo que tiene la ulti? Ah, porque se ha puesto con ellos, ¿no? Se le carga la ulti conforme está con sus compañeros, ¿no? Interesante esa. Esa Star Power, ¿Qué equipo es PC? Berlin City Gaming, ¿vale? Que son el equipo chino. El equipo chino que está en el mundial. Es decir, está muy interesante. ¡Oh! Muy buena ulti por parte de Colette. Qué pena que justo ha caído todo el equipo, tío. Eran buenísimos. Son buenos, ¿no? A ver, no es que no hemos visto mucho, ¿vale? Es que no hemos visto mucho, Tetanoide. La cosa es que China solo tiene una final mensual al año, ¿vale? Y en esa final mensual se la juegan a todo, nada. El que gana, pues pasa, ¿no? Tienen otro juego aparte, es decir, es un server distinto, pero el mismo juego, obviamente,
resultó que los chinos, los primeros que los que ganaron, no podían salir con el visado. Tenían un visado y no podían salir. Entonces decidieron que los jugadores chinos que pudiesen salir, que saliesen. Entonces puede salir Ou, White y Jain. ¿Vale? Entonces, se han juntado uno del primer equipo, otro del segundo y otro del tercero, si no mal recuerdo, ¿vale? A lo mejor me la estoy jugando y estoy tirando de memoria, ¿vale? Pero eso, entonces se han juntado entre ellos y han podido salir y tenemos la representación china en el mundial. O sea, es que está interesante. Están jugando a Scream, ¿vale? Están jugando a Scream, están haciendo todo el rato Scream. Contra ese TMN quedaron 5-5, ¿vale? Empate, fíjate, mira eso. ¿Ves? Eso es lo que te digo. Una ulti de Low es clave. Es clave. Entonces, quedaron contra ese TMN 5-5. Contra Z perdieron salvo el noqueo. En contra ese que han ganado el atraco solamente. Y aquí han quedado 1-1. Es decir, han ganado en noqueo una y han perdido en noqueo otra. Atraco, ¿eh? Vale, perfecto. No sé qué ha pasado. En fin. Capitán de Nose. Nose es un ictazo. Nose es posiblemente el que pueda ser campeón del mundo, ¿vale? Pero bueno. Ojo, cuidado, Totem con Bull. Bueno, ¿le baja cuánto? A 5-6% es normal, no he visto cuánto le baja en hipercarga, Cuidado porque Totem acaba de aquí salir. Han salido fuerte, aquí. Solo el grupo A está medio meh. No te creas, No te creas. Revenant en el CQ dio un espectáculo muy bueno y BC está entrenando desde hace ya 3 días. Es decir, a lo mejor BC se acostumbra y le gana a Revenant, por ejemplo, o se lleva Luminosity, que no sabemos nada de ellos. Yo por lo menos no sé nada de Luminosity, así que bueno. Yo sí les tengo fe, Eres que buenísimo, que sea que se bajó este TMN varias veces. Pues veremos, Ya te digo, a lo mejor llegan y se enfrentan a BC y BC se lo revientan. Por ejemplo, Tienen más tiempo para preparar. Sí, de hecho el año pasado China no hizo prácticamente nada. Vino solo un jugador de China que se enfrentó a SK. No sé si os recordáis eso. Pero vino China y solo vino un jugador porque los demás estaban sin visado. O sea, no salieron con visado. Entonces, F. Engine va a utilizar. Bueno, podría haber utilizado la ulti. ¿Qué es Nones? El equipo de Sudamérica, brasileño. El entrenador es Roll. Ese que tembló versus ese jugador chino. Qué va. Ahora tico, la verdad. El mejor equipo de LAN, obviamente, de Sudamérica. Que son brasileños. Buena Nones. Muy buena ulti. ¿A cuánto baja? Un 1%. No es mucho, No le baja tanto a la caja, Juega bonita. Juega bonita. Muy buena ulti. A ver. Y ya está. ¿Cómo fue el BC versus SK? 9-2. Ganó SK. Y aquí van camino. Camino de lo mismo. Totem con Cordelius, con Nita rara, skin rara, y con Bull por parte de BC. Vemos un Low, vemos un Rico y vemos un Barley. Combo clásico, ¿no? En plan, quitando un poquito el Bull, tal vez diría yo un Darryl, ¿no? Pero combo raro, ¿no? En plan, con el Bull. Bull, Nita. Un Low también me parece raro, pero claro, la hipercarga aquí ya me dirán, ¿no? En fin. Bueno, Ou, que se está haciendo la línea derecha como quiere. En plan, le da igual, Muy buen salto por parte de Joker. Va a pillar un poquito de daño, pero es que está igual tocando. Mira cómo está tocando. Que parecía que estaba hasta bugueado el daño, Qué locura. Bueno, Totem que... O sea, perdón, Joker que va directamente kill por kill. Cuidado porque el Bull tiene ya la ulti. Se va a lanzar directamente en cualquier momento. Pero Engine tiene la ulti. Tiene la hipercarga y todo. Es decir, podría utilizarla, lo congela. Se lo tienen que llevar por delante. Eso es lo que tienen que hacer con Low. Tienen que asegurar una kill.
Y cuidado porque EU está muy molesto, pero nada. White se la lleva, GG's. Y se lleva esta partida, ¿eh? A ver, el problema es que te he dejado sin un jugador como 6 segundos. Y gastas toda la mutación en liberarlo insta. Además también es muy rápido el ataque básico. Sí, es una especie de Karl mejorado. Pero... no sé, no lo van a hacer a una semana del mundial. Eso sería un error muy grande por parte de Supercell. Si no nerfean a 2 días del mundial, o sea, a una semana del mundial, no tiene sentido ninguno. Sinceramente. Así que bueno. White sigue tocando un poquito la caja por aquí, ¿vale? Mientras tanto están así tocando bastante. Ojo que llega aquí el elefante. Apisonadora. Y cuidado porque, sí, Engine está solo defendiendo. Es que se ha quedado solo y no sé qué está haciendo, sinceramente. No sé qué estaba haciendo White abajo con ese rico. Es decir, tenía que haber subido a defender primero y luego atacar, ¿no? Es la idea, ¿no? Pero bueno, han hecho carrera de DPS y obviamente con un oso y con un bull. Cuidado. Your favorite team in the World Finals or in generally. Supercell no debería tocar nada hasta que acabe el mundial. Efectivamente. Muy buena ulti por parte de White, ¿eh? O sea, perdón, gadget. Muy bueno, muy buen gadget por parte de White. Cuidado, porque Mario está recibiendo bastante daño. Oaker está haciendo mucho daño. Se pone el gadget, ha paniqueado un poquito, pero no está nada mal. La ulti que puede utilizarla en cualquier momento. Acaba de caer Maru. No, cae Maru y le lanza una ulti muy mala. Porque acaba de perder una ulti. Esto se te da mucho value, ¿eh? Y White acaba cayendo también, pero... bueno. Sin más, ¿no? Ahora Maru se está intentando acercar, se lanza directamente. Cuidado porque se van a llevar a Ou, que acaba cayendo. Engine, que empieza a darle. Y uff, In Walls, Nouns, SK, and Totem. The order is SK, Totem, Nouns, o SK, Nouns, Totem. Vale, ojo, hipercarga buenísima por parte de Low Engine, que le ha dado el automático y por eso no se ha llevado a Mauri. Pero bueno, no pasa nada porque White está ahí un poquito para controlarle. Cuando lo pueda le voy a lanzar la ulti. Cuidado que lanza otra ulti y lo congela. Y ahora han tocado bastante la caja, 37-80%. Cuidado bien, ¿eh? El Hub, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien o qué? Ahora empiezan a tocar un poquito Mario. Mario que puede cargar la ulti en cualquier momento mientras están intentando. Cuidado porque ahora sí que la han cargado. ¡Ojo! Muy buen gadget por parte de Engine. Y ahora sí que sí, chavales. Ahora sí que sí. Creo que esto va a ser partida para el equipo de BC, ¿eh? Muy buen Engine. Muy buen congelación. ¡Madre mía! Doble ulti que se acaba de sacar kill por kill, pero se ha hecho la doble. Cuidado porque Mowgli tiene el oso, no lo sacan al final. Lanza la ulti, no lo va a lanzar. Joker no tiene ya saltito. Cuidado porque puede acabar cayendo. Que lanza una ulti que le da a la caja. Y solo queda que Engine intente... bueno, que White intente lanzar la ulti. De hecho, se la hace. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Joker, ¿cómo ha defendido eso? ¿Cómo ha defendido eso? ¡Ay, Joker, que ha defendido perfectamente con la ulti del Cordelius, tío! ¡Uf! Qué duro, ¿eh? Cuidado porque están empezando a meter mucha presión y se están poniendo nerviosos, ¿eh? No, esto ya. GG's, le da. Uf, tela, ¿eh? Ojo, 2 días y 2 horas para 2 años. Qué grande. El Haz me dice, ¿me agregarías? Agrego solo a gente que se suscribe o que es jugador profesional, ¿vale? Ah, no, mira, ya han terminado.